Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Estoy aquí con un nuevo integrante de aquí del canal. Bueno, ahorita estamos aquí en los vagones. Como muchos sabrán, hice videos, se los está dejando por acá y por aquí va a estar apareciendo pues los links. Hice un video hablando sobre que estuvo muy mal el punto en haberlos sacado. Los tuvieran restaurado adentro desde un principio. El lugar ahorita no sé cómo esté. Me han dicho que van a construir otras cosas, en fin. Pero ahorita no importa eso, ahorita vamos a conocer un poco más sobre la historia del municipio, sobre el ferrocarril, ya que bueno, pues gracias a un señor que está aquí, que ahorita lo vamos a entrevistar, pues nos ha estado diciendo y créanme que es algo interesante, así que chicos, acompáñenme con este video. Buenas tardes, como ya saben, pues estamos aquí con Oso Loco en nuestra primera entrevista y pues estábamos caminando, vine a buscar el ferrocarril y nos encontramos con el señor que cuida aquí. Y pues vamos a hacerle una pequeña conversación. La primera pregunta sería, ¿cómo es que usted entró a trabajar aquí? Pues como todos, me hablaron de este trabajo, presenté mi solicitud y fui ahí con la persona correspondiente y fue que me contrataron. Fue por un aviso de un familiar. ¿Le gusta su trabajo? Sí. Okay. ¿Cómo usted ha visto que ha impresionado el cambio de ferrocarril a los jóvenes? ¿Ha habido alguna interacción aún mayor para la historia de lo que es Teziutlán? Pues sí, porque ahorita lo que yo he visto, que siento que a muchas personas de aquí de Teziutlán le pregunta a la gente que viene de fuera, ¿a dónde puedo ir? Un lugar atractivo, ¿qué cosa tiene Teziutlán? Entonces, la mandan para acá. Y aquí la gente, los que vienen de toda la República, porque ha venido ya gente de la mayoría de la República, que es de Guerrero, que es de Oaxaca, que es de Chiapas, que es de Mérida, que es de Tijuana, que es de Sonora, que es de México, que es de Durango, que es de Guanajuato, que es de Querétaro, que es de Tamaulipas, de Veracruz ni se diga, de Puebla también. Entonces, mucha gente que ha venido de fuera a visitarnos y la verdad sí han admirado y han felicitado a la persona que hizo este proyecto. Ok, bueno, hablemos un poquito sobre lo que es la historia del ferrocarril. ¿En qué año se fundó? En el año de 1900 llegó. Llegó el 5 de mayo de 1900. De 1900. Sí. ¿Por quién? Bueno, las personas que llegaron, le podemos sacar una foto aquí a las personas, cuando llegaron las madrinas y todo eso. Se supone que lo donó, ¿cómo se llama? Estas son las madrinas. Lo donó Porfirio Díaz. Okay. A ver, le voy a mostrar una foto donde llegó. Aquí está cuando llegó. En ese tiempo hicieron fiestas, hicieron bailes, hicieron cenas, hicieron comidas. ¿Por qué? Porque llegaba el progreso aquí a Teziutlán. Claro, ayudó bastante aquí a Teziutlán el tren. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo el mundo viajaba en mulas y en caballos. Por ejemplo, cuentan en uno de mis libros que una familia salía de aquí a Perote, salían a las 6 de la mañana y llegaban a las 6 de la tarde. Entonces, cuando llegó este tren, salían de aquí, tardaban 8 horas de aquí a Puebla. Entonces era una bala en ese tiempo. Tanto que hay un comentario que hace don Rafael Ávila Camacho. Rafael Martínez de la Torre, perdón. Rafael Martínez de la Torre. ¿Qué dice? Platicando con otro señor ahí en el Carmen, que tenían el sueño, la ilusión de que se hiciera el ramal de aquí a Perote y hacerse un día de aquí a México. Ay, sí. Sí, ese es un comentario que tiene ahí de. Cuando llegó aquí a Teziutlán, el tren. Entonces, como todos trabajaban con mulas, el señor, todos los comerciantes, se le llamaba comerciantes a la gente que,
que tenía tierras allá en Veracruz y que traía, compraba toda la producción que de Veracruz, que era que la vainilla, que el tabaco, que el café, la caña, el ganado de engorda, el plátano, la naranja, el coco y todo eso lo traían en mulas. Y luego de aquí se supone que aquí, por ejemplo, el tabaco, aquí había bastante fábrica de tabaco, de puros. Entonces lo enviaban de aquí a México. Cuando llegó el tren, todo eso se pudo mandar en tren para México. Entonces los señores de los comerciantes empezaron a comprar todo eso en mayores proporciones para poderlo mandar en ferrocarril. Entonces Tezitlán creció bastante. Es como cuando se fue para arriba con el tren. El tren ayudó bastante a Tezitlán. Bueno, como les voy diciendo, pues ya terminó la entrevista. Y bueno, te quiero preguntar, de hecho, yo no quise hacer entrevista porque obviamente tiene que ser ella, tenía que debutar aquí en el canal. Pero bueno, dime, ¿qué te pareció pues la entrevista o esa experiencia con, pues, conociendo un poco de este municipio? ¿Qué me pareció? Pues bueno, es muy bueno saber lo que es, de dónde estoy, qué piso, por qué está, cómo surgió. Es interesante, realmente es algo que dices, órale, ¿no? Son muchas personas, no como nosotros actualmente, que somos bien destructivos y todo queremos modificarlo. Hay cosas que considero que son buenas para mantenerlas, hay otras que no, definitivamente. Obviamente. Como los pésimos o las pésimas argumentaciones que luego tengo. Gracias por verlo, ya saben que si nos ven en la calle, salúdenos, no mordemos, no nada. Bueno, ahí así muerde un poco. Rasguño. Como las gatas. Pero bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video, ya saben. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten y próximamente les voy a estar dejando información del otro proyecto que tengo con ella. Así que chicos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.